Buenas noches. Hola, hola. Hola. Buenas noches. Me siento tan bien que haya alguien más greñudo que yo aquí. Ya te quedó el saco, ya le quedó el saco a Antonio. ¿Ya se ve la Listo, presentación? Entonces, ya se ve. ¿Bien? Listo, okay. Entonces empezamos. A ver. Ya cambió, ¿verdad? Bien, bueno, gracias. Empecemos con el diagnóstico de un EBC. Vamos a ver que se van a presentar signos y síntomas característicos, y el más importante o el que más como nos va a llamar la atención es que va a haber una pérdida súbita del estado de alerta. Estos síntomas y signos pueden aparecer en, ya sea en el isquémico o en el hemorrágico, pero ocurren más en el isquémico, estos que voy a mencionar. Entonces, ¿cuáles aparecen? Va a ser una afección motora y sensitiva, una disfasia y afasia. Si recordamos, una disfasia va a ser la falta de coordinación de, bueno, al expresarse oralmente de las palabras, y una afasia es pues no coordina, no puede comunicarse bien. Las alteraciones visuales, puede presentar diplopía o vértigo, y en la, también hay un síntoma característico que puede ser la ataxia, que aquí también puede estar integrado la hemianopsia y la cuadrantanopsia. Esta saqué del EBC isquémico, y son algunos estudios, aparte de los clínicos, estudios en laboratorio que se llegan a pedir, que son una glucosa en sangre. ¿Por qué una glucosa? Porque aquí los pacientes, normalmente hay pacientes que hacen una hipoglucemia, bueno, tienen hipoglucemia, y esos síntomas que genera la hipoglucemia se pueden confundir con un EBC. Entonces tenemos que saber la glucosa en sangre, unos electrolitos con estudio de función renal, la biometría hemática completa, enzimas cardíacas, y ahorita voy a mencionar por qué las enzimas cardíacas, el tiempo de protrombina, el INR, el tiempo de tromboplastina parcial activada, eso es principalmente para ver la función de la cascada de coagulación, y la saturación de oxígeno, que va a ser pues de suma importancia aquí en un EBC isquémico. Bien, ¿por qué había dicho un enzimas cardíacas? Porque hay una asociación entre el EBC y unas anormalidades cardíacas, porque se puede presentar isquemia al miocardio en los EBC isquémicos. Entonces, para descartar o confirmar esta anomalía, un electrocardiograma basal, biomarcadores cardíacos y una radiografía de tórax. En la radiografía de tórax vamos a encontrar un ensanchamiento de mediastino y se pueden ver unas opacidades pulmonares. En el algoritmo de la GPC del diagnóstico de un EBC isquémico, bueno, de aquí de un EBC, primero un EBC, ¿no? No sabemos si es isquémico o es hemorrágico. Se llega, bueno, llega al servicio de urgencias un paciente con sospecha de enfermedad vascular cerebral. Se va a interrogar y realizar exploración física en busca de algún déficit neurológico. Y se va a hacer la valoración con alguna escala, como las que ya nos habían mencionado mis compañeras, como la de Cincinnati. Se realiza la escala, y si da positiva, pues se realiza una prueba rápida de glucosa para descartar lo que ya les había mencionado. Se confirma la hipoglucemia, pues si en este caso es un EBC así solito, no se confirma la hipoglucemia, y se va a sospechar pues de un EBC, y se realiza la escala de NIS, que Jenny ya nos explicó ayer muy bien. Después, a la escala de NIS se da, como ya nos había mencionado ayer Jenny, un puntaje mayor a 20. Se va a solicitar estudios de laboratorio, que son los que ya les mencioné.
También esos estudios de laboratorio están integrados una resonancia magnética y una tomografía. En esos estudios se observa un EBC hemorrágico, se observa un EBC hemorrágico, es una valoración por neurocirugía, que ahorita lo voy a mencionar, y si no, es que se sospecha pues de un EBC isquémico, y se dan ya con los datos, se ve la sintomatología del paciente, y ya depende de si tiene más de 6 horas de evolución, se realiza tratamiento trombolítico, y si no, el paciente es candidato a una trombólisis, que más adelante voy a mencionar. Bueno, la trombólisis es el tratamiento con anticoagulantes, que al rato, bueno, más adelante voy a mencionar cuáles son los que se ocupan. Y este va a ser el diagnóstico para el EBC hemorrágico. Primero vamos a tener que evaluar los signos vitales y la protección de la vía aérea, o sea, el ABC. En el examen se debe realizar un examen físico, por ejemplo, un examen de cabeza en busca de algún signo de trauma o grado. Y se realiza escala de Glasgow. Y si nosotros al evaluar esta escala, el paciente sale con un valor de igual o menor a 8, pues se debe de intubar al paciente. También se pide en un EBC hemorrágico en el laboratorio el recuento total de células sanguíneas, plaquetas, electrolitos, valores de urea, creatinina, la glucosa, un perfil de coagulación, la función hepática, se pide valores de calcio, magnesio y troponina, al igual que un electrocardiograma y una radiografía de tórax, por lo que yo les había comentado. Bien, esto es el algoritmo del estudio imaginológico que se le va a pedir a este paciente. Primero, llega un paciente al servicio de urgencias y se debe realizar una evaluación física en los primeros 10 minutos de su llegada. Ya que nosotros sospechamos de un EBC, en este caso un EBC isquémico, se debe realizar un TAC que tiene que ser en los primeros 25 minutos y se debe de interpretar en los primeros 45 minutos de llegada del paciente al servicio de urgencias. Si ya nosotros encontramos que el paciente es candidato a recibir trombólisis, se realiza en los primeros 60 minutos de la llegada del paciente a urgencias. Y ya después podemos transferir al paciente a un área apropiada para su cuidado en las primeras 3 horas desde su llegada. ¿Y qué vamos a pedir primero al paciente en el tratamiento? Bueno, en el diagnóstico imagenológico. Bueno, la GPC nos recomienda que en un paciente con déficit neurológico o con criterios clínicos compatibles con evento cerebral isquémico, depende de su evolución o del tiempo que llevó el paciente al servicio de urgencias. Si es menor de 4.5 horas, se debe realizar resonancia magnética en búsqueda de zonas de penumbra o una isquemia, una TAC que debe ser sin contraste y descartar algunas tumoraciones y datos de desmielinización. Si llega de 4.5 a 6 horas, también se debe de pedir una TAC y descartar con esa tumoraciones. Y también, si el EBC es mayor a 6 horas, se realiza un ataque y, como el estudio de elección, va a ser una tomografía computarizada y debe ser sin contraste. Bien, solo se pide una TAC o una resonancia magnética. Bueno, pues hay otras técnicas imagenológicas, pero las más comunes van a ser la tomografía computarizada y la resonancia magnética. En la TAC, ¿qué vamos a encontrar? Hemorragias pequeñas, infartos hemorrágicos, sangre en plano subaracnoideo, coágulos en aneurismas y malformaciones arteriovenosas. En la resonancia magnética, perdón, vamos a encontrar zonas sin flujo, encontraremos la hemosiderina, pigmentos de hierro, necrosis isquémica y gliosis. También se puede aquí realizar una angiografía y una venografía con la resonancia magnética. Se pide la arteriografía también para ver una estenosis y oclusiones de los vasos intracraneales y extracraneales. Aquí en la arteriografía también podemos visualizar los aneurismas, malformaciones vasculares, arteritis o un vasoespasmo. Y también se puede pedir un ultrasonido Doppler.
Aquí vamos a observar la presencia de placas ateromatosas y estenosis de brazos de gran calibre, principalmente la carótida, ya que de aquí van a ser como la arteria principal que va a ocasionar placas ateromatosas o va a ser una estenosis. Estas son imágenes, bueno, las dos son un estudio en una tomografía computarizada sin contraste. Aquí podemos ver la diferencia de un EV6 químico y un EV6 hemorrágico. ¿Qué va a pasar en el EV6 químico con la TAC? Bueno, como ya dije, tiene que ser no contrastada y realizada en los primeros 25 minutos de la llegada del paciente al servicio de urgencias. ¿Y qué es lo que principalmente se va a observar? Bueno, es una pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y de la sustancia blanca. Se va a ver esto, que se refiere como una hipodensidad. Normalmente llegan a aparecer en los núcleos, en los ganglios basales. Va a haber un cambio en la densidad de la sustancia blanca y gris. Y puede llegar a provocar un edema de las circunvoluciones haciendo su borramiento, como podemos ver aquí en la imagen. O sea, no se ven las circunvoluciones como normalmente se debería de ver. Esta es un EBC hemorrágico. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que aquí es una hipodensidad y aquí es una hiperdensidad. ¿Por qué? Porque pues es de líquido, es sangre la que está ahí. Entonces, en el EBC hemorrágico, lo que nosotros vamos a ver es que se puede ver el tamaño, la ubicación y el grado del edema que llega a provocar esta hemorragia intracraneal. Esta es una imagen donde podemos ver como el transcurso de un EBC hemorrágico. Por ejemplo, en el día 1 podemos ver que se ve hiperdenso, hiperdenso. En el día 7 se va igual hiperdenso, en el día 15 igual, pero ya menor, y en el día 30 ya prácticamente no se ve hiperdenso. Entonces, eso es muy común que aparezcan los pacientes, que con el transcurso de viendo la calidad en la tomografía, principalmente en el EBC hemorrágico. Aquí esta es de una tomografía del EBC isquémico, donde podemos visualizar las principales arterias que se ven afectadas. Por ejemplo, bueno, esto ya se lo mencionaron mis compañeras ayer, pero aquí es donde, cómo se ve imaginológicamente. Aquí sí se llega a afectar la arteria cerebral anterior, que es lo que va a afectar principalmente la corteza motora y sensorial, y va a llegar a generar síntomas o signos en los miembros pélvicos. La arteria que más comúnmente se va a afectar es la arteria cerebral media. También como se puede ver en la flecha, una hipodensidad y se llega a afectar la corteza occipital visual y parietal. El sistema también vertebrovascular es muy común que se afecte y va a hacer una afección en el tallo cerebral y en la fosa posterior de la corteza occipital. Aquí esto es una tomografía no contrastada de un EBC isquémico, donde podemos ver aquí una zona hipodensa, que esto normalmente, bueno, es lo que trata de ¿cómo se dice? De que nosotros veamos, es que después de 2 a 24 horas, ver una área más definida de hipodensidad, vemos que esta área va creciendo. Esto nos llega a ocasionar el efecto masa. El efecto masa es el que nos está, pues, es como se dice, una masa que está en el, pues, en el cerebro, que está aplastando las demás estructuras. Y, por ejemplo, podemos ver aquí que está aplastando los ventrículos. Llega aquí ya casi por completo al ventrículo.
Y aquí ya desapareció el ventrículo y hay un desplazamiento de la línea media, que debe estar pues en el centro, y con el tamaño, conforme pasan los días, este EV6 isquémico va desplazando la línea media cerebral. Y pues más imágenes. Esta, aquí ya son hemorragias porque pues aquí hay una hiperdensidad, que es de lo contrario a un EVC isquémico. Vamos a ver que en el EVC isquémico hay como zonas específicas donde comúnmente se van a ocasionar estas hemorragias. En esta imagen se muestra una hemorragia intracraneal de foco putaminal del lado izquierdo, y de esta es muy, su probabilidad de que aparezca es un 35%. En el foco parietotemporal derecho, o sea, en los lóbulos, aparece en el 30% de los casos. El cerebeloso, podemos ver aquí en la imagen, una hipertensidad, es en el 16% de los casos. Y en la protuberancia, con extensión al cuarto ventrículo, es del 5 al 12% de los casos que llegan a presentar estas hemorragias. Y podemos ver aquí cómo se ve la hipertensidad en cada una de estas localizaciones. Entonces, esta es una tabla que saqué del Gerente de Radiología Básica, en donde nada más explica cómo, cuál es la arteria donde normalmente nosotros vamos a encontrar la hemorragia. Bueno, sí, la hemorragia. Y va a ser la arteria cerebral media, que va a ser la más común, pero pues vamos principalmente para entonces. Esto sí, ya dije que la telos para el, Fer, cómo se va a ver. Fer, se te está trabando. Si no, apaga tu cámara, amiga, para que no te puedas trabar. Escucha. ¿No me escuchas? ¿No me escucho todavía? Ya te escuchas. Ya. Sí, ya mejor. Pero ¿desde qué hora no me escuchan? 10 minutos. ¿De serio? ¿Por qué no me entiendo? Bueno, es que no había visto el celular, perdón. Entonces, ¿me regreso? No, díganle de dónde, porque yo todo eso ya me lo sé, pero ustedes están perdiendo algo, cosas bien importantes. La mitad de la pasada, más o menos. Sí. ¿De cuál? ¿De esta? ¿O de la tabla? No, ajá, de esta, de la tabla. Ok, ahí ya están viendo la tabla. Sí. Ay, bueno. Ah, bueno, aquí solo decía que era lo que trataba de decir en esta tabla. Es que la arteria que más se va a afectar es la arteria cerebral media, que va a ser la más común. Y que ya aquí podemos ver qué anatomía está afectando y cuáles son los signos y síntomas que va a generar, pero todo esto ya se los explicaron ayer mis compañeras. Solo era para que lo identificaran radiológicamente. Ay. ¿Sí se cambió la diapositiva? Sí, amiga. Sí. Bueno. Esto es una resonancia magnética, esta diapositiva es para resonancia magnética, donde vamos a ver que dependiendo del tiempo, ay, es que no me aparece como un cuadro aquí que no me deja ver.
Dependiendo del tiempo del EBC, se van a presentar varias características. Por ejemplo, si el paciente presenta el EBC de 2 a 3 minutos, que se va a ver en la radiografía, pues una disminución del movimiento de protones. Normalmente los pacientes van a llegar de 0 a 2 horas, supongamos, al servicio de urgencias, y en la imagen de T2, recordemos que la T2 va a detectar líquidos, y en este caso va a ser la sangre. Entonces, pues va a ser muy característico para el EBC hemorrágico también. Entonces, para la de 0 a 2 horas, se va a ver una en T2 una ausencia de señales por ausencia de flujo, y va a haber una lentificación de flujo o una oclusión. Bueno, aquí ya podemos, si quieren, ya después revisan bien esta tabla. Pero aquí vemos una... Es que no me deja... No. Ya. Aquí podemos ver una resonancia magnética de un cambio isquémico, de un corte axial de la resonancia magnética nuclear, donde podemos ver aquí la zona hiperintensa. Allá ya no van a ser densidades, van a ser hiperintensidades. Entonces podemos ver aquí la zona donde se caracteriza el EBC. Esta es una como una comparación entre una tomografía sin contraste y una resonancia magnética, donde podemos ver una enfermedad cerebrovascular isquémica, donde está afectada la arteria cerebral anterior y media derecha. En la TAC podemos ver una zona hipodensa y aquí una zona hiperintensa. Esas también son más imágenes para, como de ejemplo, aquí son una resonancia magnética en el EBC hemorrágico, donde podemos ver la hiperintensidad por la sangre, cómo se ve esta característica, y en el EBC isquémico. Pero eran como para más ejemplos. Otros estudios que se llegan a practicar también para el diagnóstico de un EBC, aunque no son tan comunes, pero se llegan a mandar, son, en este caso, una angiografía por TAC axial computarizada, que es donde nosotros vamos a evaluar la forma y rapidez no invasiva de la vasculatura intracraneal y extracraneal. Aquí podemos ver pues toda la vasculatura y visualizar dónde puede haber una oclusión o una hemorragia. En el Doppler, nosotros podemos ver oclusiones y estenosis. En este caso es un Doppler carotidio y podemos ver aquí pues la interrupción del flujo, que es por una placa teromatosa. Podemos ver el flujo sanguíneo, pero aquí ya no está pasando. Entonces aquí está la placa teromatosa. Esta es una angiografía que va a ser como el gold estándar para identificar dónde está sucediendo la patología. Pero si, como les dije, este es el gold estándar. Pero si nosotros podemos realizar un TAC o una resonancia magnética y con esa podemos dar el diagnóstico pues bien, pues ya no es necesario realizar una angiografía. Aquí es la arteria carótida y donde podemos ver el signo de la cuerda, donde hay como pues una, pues este lito, como una oclusión de la arteria carótida. Y pues esta también es una angiografía, pero de la arteria cerebral media, y cómo se ve normalmente. Y ya por último, vamos con el tratamiento. Primero vamos a ver el tratamiento del EBC hemorrágico. El tratamiento del EBC hemorrágico va a ser, también como les había dicho, evaluar la vía aérea del paciente, su respiración y circulación. Esto va a ser un tratamiento médico y quirúrgico basado en limitar la lesión cerebral pues ya existente. ¿Por qué? Porque este tratamiento está como enfocado en el mantenimiento del soporte vital del paciente, su monitorización neurológica y el mantenimiento de la homeostasis y la prevención de complicaciones. Aquí normalmente lo que vamos a, como a,
controlar va a ser estos síntomas, que es la fiebre. Aquí se puede realizar con la disminución de la fiebre con mantas de fermento o antipiréticos. Llegan a presentar los pacientes como por todo el estrés que está generando su cuerpo y todo este evento cerebrovascular, pueden generar una hiperglucemia. Esta hiperglucemia pues se tiene que controlar con, si llega a 150 miligramos sobre decilitro, se tiene que controlar en la fase aguda y se les suministra a los pacientes insulina intravenosa. Pero hay que tener cuidado porque también le podemos provocar una hipoglucemia, entonces se les debe aplicar suero glucosado del 10 al 20%. La presión arterial también se debe de estar checando porque va a haber una presión elevada y se debe de disminuir la betalol intravenoso y el enalapril intravenoso. La corrección de la anticoagulación, para las, y aquí debemos suspender fármacos antiplaquetarios y anticoagulantes, porque esto, si nosotros lo suspendemos, vamos a evitar el aumento del tamaño de la hemorragia y la presión intracraneal, y también pues el deterioro neurológico del paciente. La hipertensión intracraneal, aquí lo que nosotros podemos hacer es la elevación de la cama en 30 grados, dar analgesia al paciente, hiperventilación y diuréticos osmóticos para bajar esta hipertensión intracraneal. Y ya por último es el manejo agresivo, en el cual se realiza un drenaje ventricular o una cirugía. Pero, ¿en qué paciente se le va a realizar una cirugía? Bueno, la craneotomía está indicada en pacientes con una hemorragia lobar que es mayor de 30 milímetros y no más profunda que un centímetro de la superficie. En estos pacientes se va a indicar una craneotomía. Y en una hemorragia infratentorial se debe realizar una cirugía descompresiva si la hemorragia es mayor de 3 centímetros de diámetro y hay un deterioro cognitivo, además de una compresión del tronco encefálico. En estos casos son los que se debe realizar este manejo agresivo, que son las cirugías. Y bueno, también es la GPC del tratamiento, que si nosotros vemos que el paciente es candidato al tratamiento trombolítico, ¿cuáles son los pacientes que son candidatos a este tratamiento? Bueno, pues son los pacientes con un IBC isquémico. Pero en este caso, que es hemorrágico, pues el paciente no se debe realizar un tratamiento trombolítico. Si ya pasó más de 6 horas, se le da aspirina al paciente y ya se realizan lo que ya les había mencionado en la diapositiva anterior, el manejo para la hemorragia y valorar ingreso a cuidados intensivos. Y estos son algunos fármacos que están aquí en el recuadro, que son el tratamiento trombolítico para los del IBC isquémico, que es la trombólisis, que son los fármacos que ya les había mencionado, como la betalol, la nitroglicerina y el nicardipino, que son pues para alfa y beta bloqueadores, vasodilatadores, y para calcio antagonistas, pues para disminuir la contracción vascular. Y ya ahora vamos a ver el tratamiento del EBC isquémico. Bueno, en cuanto al tratamiento del EBC isquémico, en primer lugar tenemos la trombólisis intravenosa. En esta se usa el activador de plasminógeno tisular. Y este es el tratamiento estándar en casos de EBC moderado o severo. Solo en casos de que el paciente acuda en aproximadamente las 4 primeras horas del inicio de los síntomas. Y este se utiliza porque permite que la reperfusión mejore la funcionalidad y ayuda a la disminución de las secuelas a largo plazo. En cuanto a la anticoagulación, el tratamiento de anticoagulantes está indicado como prevención del EBC en pacientes con un ataque isquémico transitorio.
del cual su causa sea una cardioembolia o que tengan un estado hipercoagulable. Sin embargo, su uso está limitado porque tiene alto riesgo de causar una hemorragia intracerebral. Ah, bueno, también tenemos el tratamiento endovascular, que se ha evaluado como la opción terapéutica para realizar recanalizar la arteria afectada, y se va a administrar otros agentes trombolíticos por vía intraarterial. También tenemos que sí se ocupa, pero no tanto, porque el beneficio obtenido es menor al riesgo. Entonces, no se ocupa tanto, pero en la última década se han demostrado como dispositivos para trombectomía, que se han dado por tres mecanismos. El primero es la introducción de un catéter con extremo enrollado en forma de resorte que va a jalar el coágulo en dirección al catéter. La segunda es un catéter con extremo que cuenta como con un dispositivo de espinamiento. Y el último es la colocación de un stent que se va a expandir o va a comprimir al coágulo. Y el mejor de estos tres pues es el stent, y se dice que en EBS isquémico se van a establecer que los pacientes elegibles deben recibir este tratamiento en las primeras 6 horas. La antiagregación plaquetaria es el tratamiento de elección en casos de ataque isquémico transitorio, y se dice que se administren diversos fármacos como el ácido acetil salicílico, que se administre vía oral de forma diaria a dosis de 325 miligramos. Y si el paciente tiene un riesgo importante de embolismo, se debe administrar junto con la warfarina. Es importante aquí decir que si el paciente tuvo una trombólisis intravenosa con RTPA, se debe restringir su uso en las primeras 24 horas. Y tenemos que el manejo médico de soporte, que tenemos que dar tratamiento a las comorbilidades asociadas con el EBC y las posibles causas y complicaciones del mismo. Se deben abordar antes que nada los dos aspectos, que es el manejo de la presión arterial y el control de las concentraciones de glucosa. Por último, el tratamiento quirúrgico rara vez está indicado y se utiliza principalmente en casos en donde debe de realizarse una descompresión de los hemisferios en pacientes jóvenes, o en casos en donde es necesario realizar la descompresión de la fosa posterior cuando hay casos de infarto cerebeloso y que este infarto esté acompañado de edema, el cual ya esté comprimiendo el tronco encefálico. La siguiente. Y por último, aquí les agregué una tablita que incluye las indicaciones y contraindicaciones de la trombólisis intravenosa. La que sí. Y bueno, eso ya sería todo por parte de EBC. Ya al final están nuestras bibliografías en una misma diapositiva. Muy bien, suelten las dudas. Todos, ¿qué dudas hay de EBC? Los que revisaron el tema también pueden preguntar. Los ponentes. En la angiografía, ¿se puede aplicar algún tratamiento? O sea, que si primero se utilice como estudio y en el mismo estudio se encuentra algo y se puede utilizar el mismo tratamiento, ¿o sería un procedimiento diferente? No, la tomografía solamente es para la angiografía. La angiografía. Uh-huh. En la panangiografía
Hay dos cosas. Hay una angiotomografía, angioresonancia o panangiografía cerebral. Son diferentes, de acuerdo a si lo hacen por tomografía, por resonancia o la panangiografía. La panangiografía se mete a través de la arteria femoral una guía que se pica y se pulsa y se manda una guía casi hasta, pasa corazón y pasa hasta las carótidas prácticamente, ¿sale? Y de ahí se está mandando medio de contraste y se están pintando todas las arterias del cerebro. Y efectivamente, si hay, por ejemplo, alguna malformación arteriovenosa o si hay alguna alteración, ¿se puede tratar ahí mismo? Sí, sí puede. Es uno de los tratamientos que es muy invasivo, que es diagnóstico y es terapéutica. Por ahí mismo también, si ves un aneurisma, por ahí mismo también se puede clipar, ¿vale? Se puede clipar el aneurisma. Entonces, espero te haya contestado. Es muy riesgosa. Los pacientes pueden hacer vasoespasmo y pueden sangrar en caso, o resangrar en caso de que ya hayan sangrado o que presenten alguna alteración estructural, ¿no? Y si es más, es conveniente, o sea, realizar ese procedimiento pese a esa complicación que usted menciona. Sí, vale la pena, sí. Normal, todo medicina es poner en riesgo-beneficio, ¿no? Si el beneficio es mucho más grande que el riesgo, sí. Si sabemos que va a tener un 90% de probabilidad de que vaya a sangrar y eso, pues no lo vamos a hacer. Si la vida misma depende del estudio, hay que hacerlo. Doctor, otra pregunta. Ajá. Por ejemplo, al momento de que nosotros decidimos hacerle la tomografía al paciente, ¿cuánto tiene que pasar o en qué momento la tenemos que hacer? O sea, ¿llega el paciente con el EBC y nosotros decidimos hacer la tomografía o en qué momento se tiene que hacer? ¿Cuánto tiempo tenemos? No, si nosotros en primer mundo tendríamos que, yo soy el paramédico, yo marco a urgencias a donde voy a llevar a mi paciente, el paciente tiene una escala de Cincinnati de 2 porque tiene parálisis facial y tiene monoparesia, o una hemiparesia, eso me da la sensibilidad súper súper alta para que sea un EBC y acaba de suceder, voy a llegar directamente en 40 minutos. Y el que está en urgencias ya sabe, ya pidió para que espacio para que va a llegar un código stroke o un código cerebro, se llama, y lo pasan directamente a la tomografía. Aquí en México es, el paciente llegó a urgencias, le hacen su historia clínica, ven que puede ser un infarto y ahí se ponen a conseguir a ver si se le hace alguna tomografía. Tenemos para implementar el tratamiento menos de 3 horas. Las guías mencionan menos de 4.5 horas y hay otras que es para la terapia endovascular que es hasta 6 horas, ¿vale? Y hay un expandido que ya hay hasta 9 horas, o sea, son diferentes estudios. Son dos cosas diferentes. Trombolisis es, voy a meterle RTPA al paciente en la vena para disolver el coágulo, ¿sale? Ay, no sé si fui yo, pero se trabó el doctor, ¿no? Ah, perdón, no, ya, creo que sí se trabó un poco, doctor. Ah, ok. Y pueden ser dos tipos, que es la trombolisis, que es por un jeringazo ahí, le metemos RTPA, y intentamos quitar el coágulo, ¿no? Diluir ahí el coagulillo y pues quitar así la obstrucción de la arteria versus hacerlo vía endoscópica, ¿no? Con endovascular, metemos la guía y vamos por el coágulo. ¿Cuál es más inocua? Pues obviamente hacerla menos invasiva, que en este caso es la trombolisis. ¿Cuál corre más riesgo de sangrado? Las dos. Una es entrar por el coagulito, por el trombo y quitarlo de forma mecánica, y la otra metemos un medicamento que me pone en riesgo al paciente de que sangre. Ajá. Pero todo se va a elegir de acuerdo a la ventana en que llegue el paciente. Por ejemplo, hay otros artículos que no lo tocaron, que es importante. El paciente
se duerme bien y amanece con EBC. ¿Cuánto tiempo tiene de EBC? Pues sabe, ¿no? Pudo haberle dado a las 11 que se durmió, a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana o al despertar a las 7. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Pues para ver la ventana en la que está el paciente. Si le va dando, ya le dio o hace muchísimo que le dio. Y para esto hacemos, pedimos una tomografía perfusoria. ¿Qué significa? Que vemos si capta todavía, si hay una adecuada perfusión, como su nombre lo indica, la parte isquémica como tal. Si hay adecuada perfusión, quiere decir que sí le tenemos que dar un tratamiento rápido. El problema es cuando ya no se perfunde adecuadamente esa zona isquémica. Quiere decir que está necrótica, que ya fue, pues, que ya el infarto va a dejar secuelas. Y eso también se hace por resonancia magnética, ¿sale? La resonancia magnética, hay varias fases de resonancia, T1, T2, flare, difusión. La resonancia magnética capta al EBC en los primeros minutos. O sea, llevo 2 minutos, 3 minutos focalizado y ya se ve en la tomografía, ¿sale? Entonces, en la resonancia. No todo mundo tenemos una resonancia a la mano, obviamente, pero si hubiera resonancia me da mucho más información. Aparte de que me dice que es isquémico o hemorrágico, este me va a decir cuánto tiempo lleva mucho más acercado a la realidad, debido a que si aparece en la difusión puede ser algo agudo, pero si aparece en la difusión y aparece en el flare, si ya aparece en el flare también, es algo más crónico, ¿vale? Y a ese paciente ya no va a mejorar. Aunque le demos la terapia que le demos, probablemente ya no mejora porque el infarto ya se instauró. Ajá. Si aparece en la difusión solito y en el flare no aparece, trátenlo, porque ese paciente todavía está en etapa de penumbra. ¿Qué quiere decir? Si el infartito va a ser así de chiquito y todo esto está inflamado y todo esto corre riesgo de dejar de irrigarse la sangre a toda esta zona, se le llama zona de penumbra, ¿sale? Y toda esta zona es la que se puede salvar. Y para eso es la trombolisis, para eso es la terapia endovascular y todo esto. Y eso se ve muy padre en la resonancia. En la resonancia, si en la difusión tenemos una lesión sota grandota y en el flare tenemos una lesioncita chiquitita, denle también, porque toda esa, así va a crecer ese infarto, pues, se está instaurando apenas. Ok, cuando el paciente ya se veció, ya le dimos tratamiento, el paciente normalmente tiene que entrar a terapia intensiva. La terapia que le demos, ya sea trombolisis o terapia endovascular, o si es un infarto también hemorrágico, de preferencia que vayan a terapia intensiva para que se les cuide todo lo que mencionaron ahí, que son las metas, que es la glucosa. Tenemos que tener una glucosa de 140 a 180. Si se pasa de esto, hay que utilizar la insulina de acción rápida, como ya lo mencionaron. Por ahí dijeron 150, no está mal, pero hay rango 140 a 180. Si se eleva más de 180, es un factor de mal pronóstico. El paciente corre más riesgo de fallecer secundaria a complicaciones de la glucosa. La temperatura debe estar normotérmico. Si hay hipertermias, también incrementa la mortalidad, además de que hay que policultivarlo. Acuérdense que la fiebre puede ser de origen infecciosa, pero también puede ser de origen central. Ajá. Y pues, ¿qué otra cosa? La presión arterial también tiene que tener una media que es más o menos unas 110. Ajá. Y el abetalol y ya todo lo que nos dijeron es lo que se debe de emplear en caso de que esté muy altísima la presión arterial. Debemos de policultivar al paciente. Si hace fiebre, darle posición. Si lo tuvimos que intubar, darle posición semi-Fowler como medida de hiperventilación y como medida de neuroprotección también. Si el paciente tiene un EBC y no tiene adecuada deglución y aún no esté intubado, Hay que cuidar que no se broncoaspire. Yo he visto en la cama por médicos, el paciente tiene un EBC y no tiene adecuada deglución porque tuvo un infarto en tallo, tuvo algo que tiene
problemas de la deglución y le están dando de comer. No, es que tiene que comer y le están dando, pues, ¿qué va a pasar? Se va a broncoaspirar, ¿estamos de acuerdo? Y le vamos a adelantar el tubo, le vamos a regalar su neumonía por aspiración. Así es que mejor ponemos una sondita nasogástrica que va de la nariz al estómago, como su nombre lo dice, y por ahí pasamos medicamento, pasamos agua, le pasamos líquidos, le pasamos los alimentos, y pues así ya no se desnutre la paciente, ya no se deshidrata tampoco, y pues le cuidamos su vía para que no se broncoaspire. ¿Qué otra cosa? Infartos lacunares, por ahí, infarto es de arteria cerebral media. ¿Qué otra cosa? Factores reversibles e irreversibles. Les estoy diciendo las preguntas del examen. ¿Qué otra cosa pregunto? ¿Qué otra cosa pregunto de este tema? Bueno, en general creo que fue muy bien abordado. Unas diapositivas muy bien realizadas realmente. Hubo dos o tres personas que se cortaron muchísimo. Me llama la atención. Si se corta conmigo, no quiere decir que sea el internet de todos, ¿verdad? Pero entiendo que su internet está funcionando bien. Por eso es que yo no les digo, a ver, repite esto, porque a lo mejor soy yo. Pero si somos todos y o es la persona que está hablando, háganselo saber para que se regrese un poquito. ¿Más preguntas? Porque hasta aquí vamos a llegar para empezar mañana con el tema siguiente. Según la arteria y la distribución. Que es, mándeme. Dime. Ay, no, termina usted y ya después le pregunto. Según la arteria que se dañe y el territorio vascular. Es que deje, no escuché muy bien, entonces me confundí. Sí. ¿De qué? Te escuchas desfasada, Ivette. Hola. Ay, ¿me escucho o no me escucho? Pues yo creo que apagas tu micrófono. Es que ya te escuchas. Desfasado el audio, entonces no sabía. Perdón por interrumpirle tanto. No te preocupes, es que dime. No escuché muy bien y me confundí. Sí, la tomografía que se hace es con contraste o sin contraste. No, la tomografía es simple. Para el EBC es una tomografía simple, siempre. Con la tomografía simple vamos a diferenciar si es isquémico o es hemorrágico. Se hace con un software que se llama tomografía con perfusión o perfusoria, solamente si nos queda duda de que el paciente pueda no estar en ventana neurológica. O sea, a lo mejor que tenga 8, 10 horas, un día y apenas voy encontrando al paciente y está focalizado, pues le hago una perfusoria para ver si le va a servir que le dé tratamiento fibrinolítico. No. Disculpe, doctor, creo que se trabó y se quedó hasta tratamiento fibrinolítico. Sí, me da risa porque digo hola y tengo un loro y me contesta hola. Ay, no. Listo, ya escucha. Ya. Parezco merolico. Ya pues, ya seriedad. Ya cállate. tengo un loro y les digo a ustedes hola y él me contesta todo. Ya, ¿en qué me quedé? Calor medio. Se quedó hasta tratamiento fibrinolítico, después ya no escuchamos. Ok. Pues la tomografía perfusoria sirve para eso, para saber si vamos a dar algún tratamiento fibrinolítico endovascular al paciente en caso de que
si hay adecuada perfusión y hay adecuada zona como que se pueda salvar, pues damos el tratamiento, si no, no. A eso me refiero. Gracias, doctor. No, de nada, Ivette. Más preguntas. Tenemos 8 minutos de preguntas. O de cualquier tema que hayamos visto, aprovechen. Yo más bien quisiera preguntarle de un tema de mañana. Es que me revolví con la lectura. Es que sí, es que yo voy a exponer, pero es que ya me revolví en la lectura y entonces ya no entendí. Entonces quiero ver si me podré resolver una duda. A ver. Bueno, adelantándoles, mañana toca neuroinfección. Pero es que en un artículo mencionaba que la meningoencefalitis más bien es una denominación que se le hizo porque se juntó sobre el hecho de que hay una meningitis, pero que también afecta al encéfalo y por lo tanto se sobreponen los nombres y pues así sale la denominación. El punto aquí, mi duda es que si entonces es correcto que lo que es el absceso cerebral, la meningitis bacteriana y aséptica, y ya como, y propiamente dicha la meningoencefalitis, ¿son lo mismo o más bien me estoy confundiendo ahí? Estás confundida, pero al 2000%. Meningitis es una cosa, encefalitis es otra cosa, y cuando hay síntomas de ambos se llama meningoencefalitis. Y una meningoencefalitis se la puede dar virus, bacteria, hongos, parásito, micobacterias, tuberculosis, bla, 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 bla. La meningitis aséptica es cuando no se aísla ningún bicho, o sea, no te lo está provocando alguna infección o que lo podamos como documentar. Por ejemplo, el uso de medicamentos, entre ellos la inmunoglobulina, me puede dar una meningitis aséptica, o sea, se irritan o te dan signos meningios, pero no te, y tú picas y tú haces punción lumbar y no se aísla ningún bicho. ¿Vale? Sí, doctor, gracias. Sí, de nada. Oye, yo también me quedé con que mañana sigue deterioro cognitivo y demencias. Ese es el que sigue, doctor, este es el tema. Que yo me estoy presionando, una disculpa, en serio, ya me callo. No, no te preocupes, está bien, porque ya voy a saber, Samantha, que te tengo que preguntar más. ¿O quién fue? Sí, sí, fui yo. Es que me confundí porque, en donde yo estaba leyendo, trae como ahorita no me acuerdo de la palabra, pero como que hace las palabras más cortas así de forma rara y dice, y los marca como síndromes, y yo así como de no, esto no, entonces mejor dejo ese artículo que me está revolviendo y me voy a otro lugar. Sí, lo más fácil, no te estreses, no te preocupes, aquí te ayudamos. Muy bien. Gracias. Más y perdón, Kat. Más preguntas, comentarios. Hasta ahorita vamos bien, ¿verdad? Así como como para un examen sorpresa. ¿No? Vi muchos nos en sus cabezas y en sus caras. ¿Qué está pasando? Andamos procesando la información. Sí, ¿verdad? Pero no es tanto, eso es bueno. Y aparte, neuro es muy fácil. Según el examen que hicimos hoy, no, la verdad no, ¿eh? ¿Por qué? ¿De qué hicieron examen? El de avance académico, pero venían preguntas, pues, de se supone lo que hemos visto hasta ahora, y pues también venía de neuro, aunque no hemos acabado propiamente. Pero la verdad, yo ya no me acuerdo de las preguntas de neuro, yo solamente sé que se concluye todo en vértigo. No, bueno. Pues sí. Es una patología muy, muy común el vértigo, y el vértigo puede ser de origen periférico o de origen central. El 85% de los vértigos son de origen periférico y el 15% son centrales. Cuando son centrales, casi siempre va a requerir una neuroimagen para descartar que alguna de las vías no se haya lastimado o hasta el cerebelo, ¿no? Y cuando sean de origen periférico, que son los más, hay que hacer una adecuada exploración de oído en todos los sentidos, tanto verlo, su membrana y todo, como hacer algunos exámenes, una exploración física para ver si no es un vértigo
paroxístico benigno, si es, no es algo vestibular, si no es algo de laberinto, si no es, y muchas cosas. Pero si es súbito, aún siendo súbito, porque sabemos que lo súbito es vascular, puede ser de origen neurológico como de origen periférico, porque también el nervio auditivo sufre un infarto, ¿vale? Y si hay hipoacusia, y si hay tinnitus, y si hay estos síntomas muy sugestivos de patología de oído, pues muy seguramente el vértigo es más de oído, es más periférico. Pero no estamos en eso, mejor pregúntenme de lo que ya vimos. Única cefalea que mejora con la aplicación de oxígeno a dosis altas. A ver, al que haya dado cefaleas que me responda, por favor. Dosis altas. Es el cefalea del tercero trigémino que... Espera. Es trigémino autonómica, pero ¿cuál? Se te fue. Otra, única cefalea que mejora con el uso de indometacina, que es el tratamiento. Es la cefalea hemicraniana y la que... Hemicrania paroxística, esa es la indometacina. Y la de Horton o racimos es la del oxígeno, ¿sale? Cuando es de Horton se trata con oxígeno, también se puede dar verapamilo como un preventivo, ¿sale? Ok. Bueno, listo. Ya se acabaron los 8 minutos de preguntas. Doctor. Mándeme. ¿Ay, cree que podamos ver su loro? Es que nos dio curiosidad. Es bien grosero, me va a dar vergüenza si les... No hablen, por favor, porque es bien alborotero. Hola. No sé si lo alcanzan a ver. Sí, es muy verde. ¿Sí lo ven? Sí, es color verdecito con amarillo. Diles, hola. Hola. Le da pena. Es súper grosero. Que después de que lo callara ya no quiere hablar. Ya no quiere hablar. ¿Qué frases dice? Se llama Rasputín. Está precioso. Es bien cool. Te hablan. Métete porque voy a cerrar. Bueno, los veo mañana entonces. Hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, hasta mañana. Gracias. Nos vemos, doc. Chao.